Gulsille, Menexe. Sí, señora. Suegra, ¿está bien? No. Guarden las sábanas. Nadie vendrá a visitarnos. Hágalo. Suegra, no se atormente. Necesita tranquilizarse. El doctor le dijo que caminara día y noche. No ha seguido sus órdenes. Señora, si alguien llegara a venir a la mansión, la encontrarán en pijama. Siga los consejos de su doctor. Gulsille, mírame. Ten cuidado, te buscas problemas. Vámonos. Venga conmigo. Y saldremos a caminar. Debe seguir todas las órdenes del doctor. Bien. Necesitamos cubrirnos. Toma los abrigos antes de salir. Claro. Vaya, parece que Ser entró a su habitación escondidas. Mi propia hija busca evitarme. Suegra, no piense en esas cosas ahora. ¿Me pides que no piense en mi hija? Mi pequeña ni siquiera voltea a verme. Pienso en ello y me deprimo. Y también pienso en cómo lidiar con los pobladores. Es demasiado estresante. ¡Cabruc! ¿En dónde estuviste hoy? Nadie sabía de ti. Disculpen, me llevé a el van de compras. ¿Ella te pidió que la llevaras de compras? ¿Te obligó a llevarla o te lo ordenó? Excelente. Excelente, Cabruc. Bien, buen trabajo. Suegra, calma. No es bueno para usted alterarse. Vamos a caminar. ¿Estabas esperando tu auto, Cabruc? ¿Qué? No, yo salí a tomar aire fresco. ¿Cómo estás? ¡Qué hermosa! ¿Te portas bien? Muchas gracias, Cabruc. De verdad, no hay nadie como tú. Te lo puedes quedar. No es necesario. ¿No volverán a verse? No, de ninguna manera. Esta noche vamos a cenar con su madre.
Pero creo que tomaré un taxi. No puedo caminar con estos zapatos de todos modos. Conducir sería imposible. ¿En serio? Bueno, si gustas, puedo llevarte. ¿De verdad harías eso por mí? ¡Ay, cabrón! ¡Me harías un gran favor! ¡Sí, adelante! ¡No! Pero soy una tonta. Le daría uno de mis cuadros a su madre como obsequio, pero lo olvidé. Cabruca, hagamos esto. Dame 10 minutos. Regresaré por el cuadro y volveré al auto. ¿Está bien? Espera. Ahora se supone que debo entregarla. ¿Qué estoy haciendo? No. ¿Por qué me ofrecí? No siente nada por mí, lamentablemente. Yo soy Cabruc Omer. Y ella es la hija de la familia Efeoglu. Ella es una estrella fugaz. Si resplandeciera en mi corazón y en el cielo, para mí sería suficiente. Que me ilumine. ¿Por qué dejaron de aparecer las estrellas? ¿Por qué es tan oscuro el cielo? ¿Qué debería de hacer ahora, mi querida ave? ¿Qué demonios voy a hacer ahora? ¿Qué debo hacer ahora? Es mi deber. Esa es tu respuesta. Entiendo, ave. Haré mi deber. Cabruc, ¿qué haces? Hace tarde. ¿El ave vendrá con nosotros? Thank you.
¿Cómo estás, madre? Estoy bien, hijo, gracias. Pero me preocupa tu hermana. No fue a trabajar. La pobre tiene la mirada perdida y además no quiere hablar. Algo le ocurre a mi hija, pero no sé qué es. Bien, calma. Subiré. Está bien. ¿Qué es? Tu cuenta bancaria. Ah, no entiendo, ¿para qué? Bueno, sé que te avergüenza pedirme dinero. No quiero que te sientas así. Siempre has sido una mujer exitosa. No sé qué estoy haciendo. Tu dinero está ahí. Puedes usarlo en lo que gustes. ¿De qué se trata? ¿Intentas bloquear las maneras de comunicarte conmigo al usar tu subconsciente? ¿Qué sucede? Intentas psicoanalizarme, ¿eh? Pero te equivocas. No solo es mi subconsciencia. Todo mi ser quiere dejar de comunicarse contigo. También deposité el dinero del auto. ¿Qué le diré a mi madre? ¿Cómo le voy a explicar lo que ocurrió? Le dirás... que planeabas darle ese dinero al psicópata de tu novio. Pero Sanjar se percató y te obligó a comprar un auto a la fuerza. Yadid se ofreció a enseñarte a conducir. Y tú intentaste lucir emocionada para que tu hermano no comprendiera. Eso no fue lo que ocurrió ese día. No te mentí, jamás lo haría. No estaba disimulando lo que yo quería. ¿Qué querías? ¿Eh? ¿Qué querías? ¿Diversión? ¿Eh? ¿Eras feliz? Yo lo era. Pero tú no. Mientras pensabas en maneras de deshacerte de tu hermano, yo estaba feliz de tenerte en casa. Pensaba que al fin haría algo de ti misma. Era un hombre alegre. Tú no. Pero felicidades. Ahora ambos somos miserables. ¿Mm? Gracias, hermana. Sí, diga. ¿Tienes el dinero? ¿Tienen aquí? Mandaré la ubicación pronto. Escucha, si hay algún problema con el efectivo, le confesaré todo a Sanjar. Descuide. Estaré esperando. Llamada de Sanjar. No, no, no. Tranquilo, conteste. Está bien. ¿Qué pasa? Hola. ¿No me llamó? ¿Alguna novedad? Kerem no ha llamado aún. Me comunicaré en cuanto me diga.
¿Dónde está Kim? Bien, si me engaña, lo pagará. ¿Me pueden explicar de dónde salieron estos utensilios? Niña, podemos escaparnos. Creo que tu madre se encuentra furiosa. No, no creo que esté enfadada aún. Pero mira esa expresión. ¿Ustedes dos se están burlando de mí? ¡Vamos! No te angusties por el dinero. ¿Qué no dijiste que éramos un equipo? Bueno, por eso lo hice. Solo quiero aportar un poco. Y además estoy harta de comer pizza. Era necesario. Ay, el van lo agradezco, pero es mucho dinero. De verdad no era necesario. ¿Cómo lo conseguiste? Dime. Tus brazaletes. El van, ¿qué has hecho? Buenos días, querido vecino. ¿Cuánto tiempo sin vernos? ¿Me puedes decir el peso de esto? Ahí están, ¿qué esperas? Vecín, deprisa, el auto me espera ya. Nare, mira, no soy como tú. Carezco de aptitudes para mantenerme a mí misma. Lo único que sé es que mis brazaletes son muy valiosos. Y después pensé... Ella me abrió la puerta de su casa. Podría... No lo pensé dos veces, lo siento. Me he dado cuenta de que no necesito brazaletes. ¿Para qué? Quizás sí, son llamativos y resplandecen como ciertas personas, pero no se puede hacer nada más con ellos. Elvan, pudiste haber comprado cualquier otra cosa. Tú y yo hablaremos más tarde. ¿Qué tal si subes a tu habitación? ¡Shh, Melek! ¿Sanjar? ¿Por qué abres sin preguntar quién es? Agradece que te abrí la puerta. ¿A qué vienes todas las noches? Eres un hombre casado. La gente comenzará a hablar. El van también está aquí, así que no hay problema. ¡Papá! ¡Mi amor! Ven aquí. Mira, hoy fui con el van a hacer compras. Espera aquí. Ahora vuelvo con el resto de las cosas que compré. ¿Por qué gastas tanto dinero? Te dije que si necesitabas algo me lo pidieras. Sí, me lo dijiste y te lo agradezco. No te preocupes, si en verdad lo necesito te lo diré. Está bien, dime cuánto te costó. ¿Qué vas a hacer? ¿Le devolverás su dinero a Elvan? Sí, ¿qué tiene? Eso no es necesario. Esta casa le pertenece a Elvan, a Melek y a mí. Si requerimos de algo, lo conseguiremos. No necesitamos de tu ayuda. Papá, mira. Es linda, ¿verdad? Elvan me la compró. Es muy linda, hija. Sí, y tiene mucho espacio. Guardé mis cuadernos y lápices adentro. Ven, muéstrame. Veamos. Unos colores. ¿Qué más cosas tienes, hija? Veamos qué más hay por aquí. Lápiz. Ah, este me gusta. Azortic. Dijiste que era una reunión.
¿Cenarán en este lugar? Así es una reunión, pero es una reunión familiar. Seguramente tienen cocina, ¿no te parece? ¿Será ese hombre? No sé mucho de él, sí, lo sé, Cabrook. Pero estamos hablando de un hombre que lo da todo por su madre. ¿Piensas que podría ser una mala persona? No te preocupes por mí. Te agradezco por traerme hasta aquí. Ah, Sera, llámame cuando terminen. Vendré por ti. Está bien, te llamo. Sé que debo tranquilizarme, pero esperaba tu llegada con ansias. Abrí la puerta antes de que tocaras. Eres bienvenida. Estabas esperándome en la puerta, ¿verdad? ¿Te molestó mi comentario? Tu madre debe estar muy celosa. ¿Y tu madre? Bueno, mi madre fue a ver a una amiga que recién llegó de Estambul. Fueron al café. Ya volverá. Siéntate. Cuatro marcadores de colores diferentes. Mira, mira cómo pintan. Qué bien, cariño. Y también compramos algunos muebles. Creo que van a llegar mañana. Aún no sabemos cómo decirle a mi madre. Cariño, ¿por qué dejas que Alban te compre muebles? Yo los puedo comprar. No es necesario. Yo le pagaré a Elvan todo lo que compró. Mi amor, ya debo irme, ¿está bien? Vuelvo mañana. Visitaremos los colegios juntos. Nos vemos, hija. ¿Vienes conmigo? Ni siquiera bebieron el té que les serví. Dime. Tendrás la suerte de llevar a Meleca al colegio. Le darás su primer lápiz y le enseñarás cómo sostenerlo. Has comprado sus útiles escolares. ¿Pero yo qué? No comprendo. Ni siquiera dejaste que le comprara una mochila, hija del embajador. Sanjar, yo... Elvan compró todo sin decirme. ¿Y eso qué, Nare? Hubieras dicho, no, espera, deja que su padre se lo compre. No tuve la oportunidad de comprarle algo que le sirva. Ella también es mi hija. No puedo decorar su habitación.
¿Cómo voy a recuperar esos 8 años que me robaste? Está bien. Tienes razón. Puedes pagarle a Elván por los muebles. Y también compartiremos los gastos escolares de Melek. ¿Te parece? No me pagan muy bien. Tal vez no pueda pagar por todo esto. Así que está bien, acepto. No te preocupes. Ganarás mejor en tu otro empleo. ¿Qué dices? Debo irme. Buenas noches. Sanjar, espera. ¿De qué estás hablando? Voy a seguir trabajando en la costera. Está bien, seguirás trabajando en la costera, pero no diré nada más. Me voy, tengo cosas que hacer. Sanjar, espera un segundo. Te dije que no quiero un nuevo empleo. Planeo seguir trabajando en la costera. Hija del embajador, espera mañana. Todo será distinto. Mañana descubrirás la verdad. ¿Descubrir qué? ¿Sabes qué? Lo que más quiero es confiar completamente en ti. ¿No confías en mí? No. Tengo la ubicación, voy para allá. Es un lugar llamado Azorti. Iré contigo. ¿Para qué necesitas venir? Jedis, dije que iré contigo. Sanjar trama algo, apresúrate. Está bien, no grites, ya voy. Aún no llega tu madre. ¿Te sientes nerviosa? Sí, en realidad un poco, no te mentiré. Creo que ya debo irme. Deberías buscar a tu madre. Será, le llamaré a mi madre. Espera. Creo que yo me equivoqué. No sé qué hago con un hombre que no conozco. Está bien. ¿Te parece si hacemos esto? Es para ti. Me voy a comunicar con mi madre. Beberemos en el jardín mientras la esperamos. Hay demasiada gente afuera. Así te sentirás más segura. Estoy exagerando, ¿verdad?
Mer, te ofrezco una disculpa. No quise ofenderte. No estoy acostumbrada a tener citas. No, Sera. No tienes por qué darme una explicación. Ve al jardín. Yo llevo las copas. En un momento te alcanzo. ¿Te molestaría si no bebo? Pero, ¿por qué no? No me niegues una copa, por favor. Yo no había bebido antes. ¿Entonces no bebías en la universidad? Sé honesta. Sí, tal vez bebí. Pero me afecta bastante. Normalmente me duermo, Merto. ¿Sabes qué? Le voy a llamar a mi madre. Le voy a reclamar por haberme hecho quedar mal frente a la mujer más linda que jamás haya visto. ¿Hola? Ah, madre. ¿Estás bien? ¿Qué dices? Ah. Ella está esperando un taxi. Dice que llegará en 15 minutos. ¿Está bien? Sí, muy bien. Apresúrate, por favor. Te esperamos. Hasta luego. Si antes de que llegue me duermo, es tu culpa. Cuéntame tu historia y así no te quedarás dormida. ¿En serio? Uh-huh. Ah, la historia de mi pierna, claro. Sucedió cuando era apenas una niña. Hace mucho tiempo que no le cuento a alguien sobre mi accidente. Pero yo no soy cualquier persona. No, tú y yo somos iguales, ¿no te parece? Es cierto, ¿verdad? Sí, lo es. Sufrimos un accidente cuando tenía 6 años. También estuvo involucrada Mujé, te la presentaré pronto. Ella tenía 15 años y Mujé estaba intentando conducir por primera vez en su vida. De repente apareció una mujer. Nos estrellamos. La mujer falleció. Yo sufrí una lesión. Y Mujé nunca volverá a conducir por el resto de su vida. ¡No te detengas! ¡No te detengas!
¿Qué crees que está tramando, Sanjar? No lo sé. Fue muy extraño. Me dijo que mañana me enteraría de la verdad. Ay, increíble. Diría que porque tu padre le entregó a King, pero mandó su ubicación. ¿Entonces se encuentra en Azorti? Uh-huh. ¿Y el dinero? Dentro de un bolso. ¿La policía? Junté un equipo para reforzarnos. No lo entregaré sin darle una paliza. Jedis, ¿puedes mandar la ubicación a la policía, por favor? Nare, no soy Sanjar. ¿De acuerdo? No lo voy a asesinar. Pero no lo dejaré ir hasta que pague por lo que provocó. ¿Dónde está? Kerem, ¿dónde se esconde? Te dije anoche. No sé a qué hora se comunicará. Aún es temprano. ¿Qué es temprano? ¿Dónde se encuentra? No lo sé. Llámele. Mi teléfono. Está ahí. Llámele. Tranquilo. Vamos, ¿por qué tanta prisa? Soy un hombre impaciente, ¿está bien? Llámele enseguida. Sanjar me ofrece 2. Negocia con ellos para que nos ofrezcan 3. Habla Sanjar. Manda un oficial a la habitación de Guben Selevi. Tú entiendes. Ahora, escúcheme bien. Si no quiere que lo mate y le entregue su cuerpo al oficial, quiero que me diga a quién le dio la ubicación del bastardo de King. ¿Fue Jedis? ¿Pidieron que ganara? ¿Dónde está King? ¿Dónde está? ¿Dónde? No lo sé. Te juro que Kerem no me ha dicho nada. No lo sé. De verdad, ten piedad de mí. Te lo pido. ¡Entra! Señor Sanjar, llévalo al sanitario. Nadie sabrá de él esta noche. Por favor, ten piedad. Te lo ruego. ¡Ten piedad! ¿Dónde estás, Akin? ¿Dónde estás?
Lo até de las manos y de los pies. Bien. Burak, ¿qué lugares tienen? Horti en el nombre, hoteles, palacios. No sabría decirle, señor. Hortar, Horti, Horti... Bueno, una palabra similar. No es posible, solo piensa. Fortis, Mortis, Sportif, Amortif, Azortic... Ah, Azortic, pero sin la letra K. ¿Cómo encuentro Azortic? Muy cerca de aquí. Creo que no debí beber más de una copa. Brooke, ¿qué estás haciendo aquí? Bueno... Responde, ¿qué haces aquí? Sera está dentro. La estoy esperando. Thank you.
Jedis está por llegar. Entra y conduce. Fue muy difícil llegar aquí. No sabes cuánto lo siento, hermano. Todo está bien. Cálmate, hermana. Tranquila. Ya pasó. ¿Estás bien? Eso creo. ¿Por qué gritaste aquí, hermano? Tú conoces a ese hombre. ¿Te llevo a casa, hermana? ¿Cabruk? ¿Cabruk? ¿Cabruk, qué estás haciendo aquí? Sanjar me dijo que lo esperara aquí. Dijo que si ustedes llegaban, que les dijera que Akin huyó. También me dijo que te dijera que Sanjar ha despejado sus dudas. Que tú entenderías. Ya lo sabe. Ya lo sabe. Sanjar se enteró de la verdad. Cabrón, ¿qué pasó aquí? Sera. Estuvo aquí. ¿Qué? Nunca olvidaré lo que hiciste por mí. No fue nada. Oye, mujer, ¿me dejarías quedarme con el auto? Te lo devolveré en cuanto rente uno. Sí, por supuesto. Gracias. No... ¿Vas a salir? Vamos. Jedis está por llegar. Aún espero mi abrazo. ¿O acaso no piensas agradecerme? Lo siento. Es que estoy algo nervioso.
¿En serio creías que te iba a salvar, infeliz? Nare. Thank you.
Tú caminaste. ¿Hasta allá, Nari? ¿Tú saltaste? Sanjar, por favor. Cuando caíste, te dolió mucho, ¿verdad? Ya casi es hora de rezar. ¿Por qué vienes a la casa tan temprano? Loki estuvo deambulando por el café, hermano. ¿Qué pretendías? Debía esperar a que se fuera. ¡Te voy a cortar la lengua! ¡Maldita sea! ¡Esto es el colmo! Ahora te quejas porque te entregué como esposa a la fuerza. ¿Qué haré contigo, Menexe? ¡Ay! Mira, nuestros problemas son muy diferentes. ¡Estúpido! Hija, ¿qué pasa? Me estás asustando mucho. Esa mujer le hizo eso al suéter de mi marido. Lo hizo para hacerme pagar. ¿Pero qué es? Es la huella de Nari. Con estas cosas ella intenta mandarme un mensaje. Yo me acuesto con él y tú lavas su ropa. Tú solo para eso sirves. ¿Segura que eso quiso decir? Ni siquiera el demonio haría algo tan malvado. Es demasiado lista como para tratar con el demonio. Entiendo. Sanjar no fue a la mansión. ¿Pero hace brujería? Tal vez esa mujer haga rituales satánicos. Es sangre, a mi parecer. Ay, no, qué horror. Voy a quemar esto, hija. No, dámelo. Voy a hacerlo yo misma. Nekdet, ayúdame. ¿Quemarán ese suéter a esta hora? Ajá. Ustedes están locas. ¿Saben qué? Hagan lo que quieran, pero a mí no me metan en sus cosas. Maldito flojo, eres un zángano. Quémalo. Le quitarás las manos a mi esposo y borraré tu marca. No permitiré que te le acerques, desgraciada. Eso es. Bien hecho.
Hermano, no olvides que tienes que encontrar la dirección de esa estúpida mujer. Cálmate, te dije que hoy lo haría. Hija, dime qué vas a hacer con ella. Ya tenemos problemas con la desgraciada. Ahora seremos sus peores enemigos. Eso no me importa. Yo necesito encontrar su debilidad, madre. Y poder mostrársela a Sanjar. Quizás haya algo oscuro en su pasado. Seguramente como tu Loki, ¿verdad? Eres tan cuidadosa al buscar esa debilidad, con tal de que Sanjar no descubra lo tuyo con Loki. Mira, yo jamás he engañado a Sanjar. ¿De qué estás hablando? Por favor, no hay fuego, no hay química. De acuerdo, ellos tuvieron una relación, pero se acabó. Ahora solo les importa su hija. Cuando se trata de Melek, ni se dan cuenta de que nosotros existimos. ¿De qué me hablas? Es una expresión, no me malinterpretes. Yo me refería a Sanjar porque ni siquiera piensa en el trabajo, menos en nosotros. Voy a hablar con él cuando vuelva. ¿Terminaron de conversar? Sí, por supuesto que sí.
Vamos, Menexe. Empaca tus cosas. Yo te esperaré en el... No, auto. Señor Jedis. No será así de simple. Si así lo quiere, que venga mi cuñado Sanjar por su esposa. Y cuando eso pase, veré si se lo permito. Está bien, hermano. Yo ya le estaba pidiendo que se fuera. Oye, Jedis. Dile a mi suegra Jalice que quiero volver a la mansión, pero es que mi hermano y mi madre no me dejan. A menos que Sanjar venga por mí a casa de mi familia. Así lo haré. Jedis, quiero que... Dime, ¿qué quieres? Que no te hagas ilusiones. Olvídate de mí. Por supuesto. ¿De qué hablas, Benexe? Sé lo que hizo esa maldita. ¿Y qué fue lo que hizo, hija? No estoy segura que lo haya hecho, por supuesto. Pero podemos hacer que así parezca. Oye, hermano. ¿Ah? Dime por cuántos brazaletes irías a buscar a Jadis. ¿Trajiste mantequilla? Sí, hija, ayer compré. ¿Quieres un poco de miel? ¿Dónde habrá puesto Racilla la mantequilla? Mamá, está ahí junto a las especias. Muy bien. ¿Te preparo unos huevos hervidos, amor? No, prefiero que tenga un poco más de queso. Bien. Muy bien. ¿Se puede saber qué hacen aquí? Preparamos el desayuno de tu hermana. No comió en todo un día, se ve muy delgada. Hoy por fin Muje tiene hambre y Racilla no está, así que su madre le cocinará. Claro que Racilla no está. Aún no son ni las 7. Veo que ya no estás deprimida. Así es. Por mucho tiempo ya estuve deprimida. ¿Y justo esta mañana? ¿Qué clase de pregunta es esa? ¿La puedes dejar en paz? Estuvo varios días encerrada. Ay, mamá, ya conoces a Jedis. Solo está bromeando, ¿verdad? Ahora que lo mencionas, hay un tema del cual quiero bromear contigo, hermana. ¿Te parece si lo hablamos afuera? Está bien, justamente pensaba desayunar en el jardín. ¿Té? Te haré uno. Mamá, es demasiado para mí. Tienes que comer. ¿Cuántos días fueron? ¿Te quedaste despierto toda la noche? ¿Otra vez, Nare? ¿Te reuniste con Akin? ¿Y por qué lo preguntas? Curiosidad. Te ves tan reluciente, tan alegre y llena de energía. ¿Qué ocurre? ¿Quieres que me muera de tristeza, Jedis? ¿Que no puedo olvidar a Akin y seguir con mi vida? Mujer, mírame. Soy tu hermano. Y me tomó 9 años entender que eras demasiado tonta. Pero conozco a mi hermana. Escuchas una canción que te gusta por 6 meses. ¿Cómo podrías olvidar a Akin? ¿Decidí que era tiempo de olvidar? No puedo hacer eso, no seas ridículo. Fuiste tú quien lo ayudó a escapar anoche, ¿cierto, mujer? ¿De qué me hablas? ¿A quién volvió? ¿Y ya lo encontraron? Mujer, seré más claro. ¿Tú salvaste a Akin? Hermano, te juro por mi vida que yo no lo salvé. Bueno, ahora
Me iré a nadar un rato. Y si después te sientes más relajado, puedes venir a desayunar conmigo si quieres. Me temo que eso no ocurrirá, mujer. Comprendo. Otro día podrá ser. Aquí estaré. Hola, mi amor. ¿Dormiste bien? Hablé con Jedis y me preguntó si yo anoche te había salvado. ¿Sabes qué le dije? Que no, y hasta se lo juré. Lo sé, es una mentira, pero no me siento mal. ¿Sabes por qué? Porque no te salvé. ¿Por qué lo haría? Por ti hice que la persona que más quiero en este mundo fuera infeliz. Dime, ¿eras feliz? Yo era feliz. Tú no lo eras, hermana. Mientras buscabas mil maneras para deshacerte de mí, me alegraba ver que hacías algo con tu vida, que al fin hacías algo por tu propio bien. Yo era feliz, mujer. No tú. Yo haría lo que fuera por Jedis. Pero no te mataría. Por más que lo pienso, digo, no lo mataré. Soy una psicóloga. Y aún así, ni siquiera te conozco. Soy muy estúpida, pero sé que si te mato, no podría lidiar bien con el trauma. Aunque puedo olvidarte. Y le diré a Jedis que lo intentaré. ¿Así es? Sí puedo olvidarte. Pero aquí. Aquí en esta casa a la que nadie viene hasta el verano. Creo que te olvidaré de tal forma que no recordaré ni alimentarte. Tampoco recordaré traerte agua. No recordaré que estás encerrado aquí. Ya comprendes lo que te ocurrirá. Así como tú te olvidaste de mí, me olvidaré de ti. Ya verás. Oye, ¿desearías que Sanyar te hubiera atrapado? Thank you.
Sanjar, no. No lo hagas, Sanjar. Estás aquí. Así es. Yo pensé que habías ido a buscar a Kim por lo que me pasó. Logró escapar. ¿Kabruk no te dijo? Sí, eso me dijo. Sera está bien, ¿verdad? Lo está. Eso me alegra. Pero yo hice algo sin siquiera preguntarte. Anoche Sera lloró como si sintiera culpa. Así que ¿le contaste? No todo, Nare. Que estaba obsesionado. Que su propósito era lastimarnos y que Muge también lo sabe. Hiciste muy bien. Ayer que estábamos allá afuera, te dormiste y yo te quité las botas para que descansaras. ¿Verdad que ya no irás a buscar a Kim? Sera puede ir con la policía y hacer una denuncia. Ya son más de las 7 y Melek no tarda en despertar. La llevaremos a la escuela. Vamos. ¿Podemos dejarlo para mañana? Es que no piensas perdonarme, ¿verdad? No puedo. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes, Nare? Porque me queda claro el porqué. Encontrarás a Kim. ¿Y después? Mírame a los ojos, Sanjar. Mírame, por favor. No puedo, no me obligues. Que me mires, Sanjar. Me dirás la verdad mirándome a los ojos.
¿Qué pasará después de que lo encuentres? No irás con la policía, ¿verdad? ¿O es la vida de él? ¿O la tuya, Sanjar? Pero debemos castigarlo, ¿verdad? Sanjar y Nare. ¿Puedes recordar al hombre que me echó de aquel lugar hace años? ¡No, Sanjar, por favor! ¡Por favor, te lo suplico, por favor! ¡Sanjar, te lo pido! ¡Sanjar! ¡Sanjar está muerto! ¡Ya no existe! ¡Ya está muerto! ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? ¡Tú me mataste, Nare! ¿Si recuerdas a ese hombre? No eres nada diferente a él, ¿sabes? No, porque yo te creí, Nare. Lo hiciste, me creíste, al fin. Pero no por eso cambiaste. Sigue siendo el mismo. Hace muchos años ese hombre me castigó porque no creyó en mi palabra. Ahora él será castigado porque al fin creyó. Ya, por favor, no llores más. Por favor, entiéndeme. No quiero que mueras. Quiero que cambies de parecer, solo eso. Tú fuiste castigada por algo que no cometiste. Por lo tanto, merezco un castigo por lo que hice. ¿No te parece, Nare? ¿De verdad? ¿Qué importa ahora? Comprende que me perdiste para siempre, Sanjar. Lo sé. Si tú no me hubieras perdido, yo te habría amado durante toda mi vida. Por lo tanto, así la leyenda se habría cumplido. Tienes lo que mereces. Melek tenía unas manos tan pequeñas y unos preciosos ojos azules. Cuando solía amamantarla, ella sostenía mi pecho con sus pequeñas manos y me miraba con sus ojos azules. Olvida la leyenda, olvida el amor y olvídame a mí, Sanjar. Te perdiste la mirada angelical de nuestra pequeña. Te perdiste la oportunidad de una vida con nosotras. ¿Crees que sea castigo suficiente? Mira, Sanjar, yo no busco vengarme. Jamás he pensado de esa manera. Solo quería una vida feliz a tu lado y con nuestra pequeña hija. No oscurezcas la vida de Melek. Y no me contradigas.
te puedo dar lo que me pides. Vas a tener una vida sin mí. ¿Menexe? ¿Qué ocurre aquí? ¿De dónde vienes, cuñada? Es muy temprano. No, es que no acabo de llegar. Ya me voy. ¿Y a dónde vas? Mi esposo no ha venido a la mansión y no sirve su celular. Por eso saldré a buscarla. ¿Irás a buscar a tu esposo así? Claro que no. Primero iremos a desayunar. Ven. Vamos, ven. Debes comer, Menexe. Ya luego podrás salir. Dulce. ¿Ya despertó mi madre? Sí, así es. Ella se está aseando. Perfecto. Quiero que prepares menemen. Le fascina comerlo con pan. El Van ya lo preparó y le quedó bastante delicioso. Además, la señora no debe comer pan. Me gustaría que Gulce se ahogara con el pan. ¿Y el Van a quién rayos le importa? Voy a prepararte unos huevos, cuñado. Con permiso. Gracias, Menexe. Quiero esas gafas de sol. Y por supuesto ese abrigo. Y vas a intercambiar otro brazalete. Hola, Jedis. Hola. ¿Está Nare en casa? No. Me escribió diciendo que venía en camino. No sé dónde está, dónde pasó la noche. No entiendo qué es lo que ocurre. Pues entonces no lo entiendas, Elván. No hay nada que entender. Vaya. Parece que alguien despertó de mal humor. ¿Me puedes perdonar? Discúlpame, no tomé café esta mañana. Es eso. ¿Vas a hacer café? ¿Sí puedo entrar? Claro que sí. Pero no me dejes sola. ¿Cómo crees que haré eso? Claro que no. Thank you.
mensaje de Nekvet. No son Nari y Jedis, pero... Lo atrapé con Elvan. Idiota. Elvan ya vivía en la casa de esa maldita mujer. Es la casa de Nari. Intenta tomar sus fotografías. ¿Suegra? ¿Mm? Oiga, ¿por qué se levantó? Pensaba llevarle el desayuno a la cama. Me duele la espalda de estar acostada tanto tiempo en el sofá. ¡Vaya! Pero si es cera. Hasta que por fin saliste, niña. ¿Qué pasó? ¿Decidiste vernos a la cara? Buenos días. ¿Está Cabruca aquí, Dulce? Está allá en el establo, será. ¿Para qué lo buscas? Para que me dé las llaves del auto. Ah. Eso no hace falta. Si vas al trabajo, Nedim te puede llevar, hija. Es que tal vez no vaya a trabajar. Estoy pensando en visitar a Elvan en la casa de Nari. ¿Crees que pueda llevarme? Justamente lo que había pensado. Si me permiten, me marcharé para ver a Elvan y a Nare y tener una larga y agradable charla. Y que el chofer no me espere. Que tengas buen provecho, Dulce. Debería ir, suegra. Mi cuñada está en la casa de esa maldita. Pero no solamente ella, mi esposo también. Usted debería ir, suegra. Si Nara está de acuerdo, también puedo ir. Ya que sin Elvan aquí es muy aburrido. ¿Ni nos visitan? ¿Ya lo notaron? Mejor cerremos la mansión de una vez. Ya estoy harto de esto. ¿Qué, aquí no puedo ni desayunar? Ya mejor me voy. Mientras mantén callada a esta mujer hasta que vuelva. Escúchame. Te voy a cortar la lengua. Tu manera de hablar me hace extrañar a Elvan. Llama a Cabruc, anda. Suegra. Sí. Por supuesto que usted ya lo sabe. ¿Pero qué les ocurre? ¿Qué con sus comentarios sarcásticos? Es como si Elvan nunca se hubiera ido de esta casa. Sí. Si te sientes mal, te harán sentir mucho peor. ¿Cómo me siento mal? Por eso es que me atacan. Pero los pondré a todos en su lugar. Y Cabruc es con quien voy a empezar. ¿Qué hará, suegra? A Cera no le atrae Cabruc, aunque
¿Usted lo permitiría? No. ¿Piensas que lo haría? Nosotros somos los que despreciamos y no toleraré otro escándalo. ¿Imaginas lo que dirían? La familia de Feoglu entregó a su hija a un criado. ¿Y qué va a hacer? Tú solo observa. Y verás cómo tu suegra mata dos pájaros de un tiro. ¿Qué hará? Voy a proteger a mi hija y también tendré a ese aldeano que no me mira a los ojos vigilando en mi puerta. Ya le pregunté muchas veces, pero sigo sin entenderlo. Tú solo observa. Tú solo observa y aprende, hija, sobre cómo ser una señora de Feoglu. Buenos días. Buenos días. Gabruk, yo vine porque quería pedirte las llaves del auto. ¿Será? ¿Será? Sanger se molestó contigo, dímelo. Puedes confiar en mí, Sera. No, Sanger no se molestó conmigo, pero desearía que lo hubiera hecho. Entonces, ¿por qué lloras? Yo siempre le pedí el auto cuando me reunía con ese imbécil. Y ahora cada vez que lo pido, yo... Soy una tonta, Gabruk. Eso es lo que soy. No eres tonta para nada. Mira, no pasó nada. No hay por qué llorar. Gabruk, ¿cómo pude ser tan ingenua para dejarme engañar por ese hombre? No eres ingenua, ya basta. Ahora escúchame. Es fácil engañar a quienes no conocen la maldad. Era imposible que lo supieras. No existe la maldad en ti. Voy a confesarte algo. Por primera vez creí que había conocido al hombre indicado, Gabruk. Aquí tienes las llaves. Gracias, Gabruk. Voy a ir a trabajar en el campo de olivos, así que no voy a tardar demasiado. ¿Qué? Pues sí, lo sé. Ella quiere el hombre perfecto. ¿Quién soy yo para sentirme triste? Oye, ¿ya? ¡Guille! Ya déjame en paz. ¿Qué cosas? Al final no resultó ser quien ella creía. Pero yo no lo valgo. Ella quiere a alguien más. Jamás me va a querer a mí. Bueno, si ya acabaste de hablar con el caballo, la señora Jalice te busca. ¿Me llamaba señora Jalice? Tú tienes un hogar en este lugar. Te acogimos, ¿no es verdad, Gabruk? Y te confié a mi hija.
Te confié lo más preciado que tengo. ¿No es así, Cabrook? ¿Y tú? ¿No conoces tu lugar? Ya que te enamoraste de alguien que vive en la mansión donde trabajas como criado, ¿no es así, Cabrook? ¿Qué? ¿No tienes vergüenza ni dignidad? Cada oveja con su pareja, ¿no es lo que dicen, Cabrook? Sí, muy cierto. Cada oveja con su pareja, ¿verdad? Cuando están enamoradas, aunque no es el caso. Y usted debería saberlo. Mire, yo jamás podría lastimar a Sera. Y no puedo controlar lo que siento por ella. Pero sé mi lugar. Me llevaré mi amor por ella a la tumba. Entonces le dirás eso a Sanjar y veremos si él decide creerte. No, por favor, no se lo comente. ¿Y por qué no? ¿Tienes miedo? Él ya tiene muchos problemas. Se lo suplico, señora, no se lo comente. Le diré en cuanto venga a la mansión. ¡Largo! Mire, señora, haré lo que me pida. El señor Sanjar debe sentirse muy agobiado con sus problemas. Por favor, no se lo diga. Quiero que te vayas de mi casa. ¡Largo! Sé que Sanjar se decepcionaría. Se sentiría afligido como yo. ¿Qué hago, ave bicolor? ¿Qué debo hacer? Mensaje de Nekhbet. Suegra, voy a ir por su medicina para que se la tome.
amante acaba de llegar, pero aún no ha salido del auto. Está llorando. ¿Será por tu esposo? Tal vez tuvieron una fuerte pelea en el hotel. Voy a llevarte con Loki para que tengas una fuerte pelea con él. Toma una fotografía de esa maldita con Jeris. Es muy fácil, nena. Te lo diré otra vez. Hoy voy a hacer Menemen, pero no sé cómo lo voy a hacer. Agrego ingredientes al azar y que todos lo puedan disfrutar. Hoy voy a hacer Menemen. No es Menemen, niña. Es Menemen. Es como si dijeras hombre en inglés. Men. Menemen. Ajá. Oye, Elván, ¿tú sabes hablar inglés? Por supuesto. Hasta mi suegra sabe hablar inglés, Jedis. Vivimos en una región turística, ¿lo recuerdas? Tenemos hoteles y hay esos anuncios en los baños. Men, woman. Ok. Ok, ok. Ese platillo Menemen, ¿qué significa? ¿Hombre a hombre? Eso significa que tu tía Elván va a preparar un Menemen tan exquisito que todos los hombres querrán comerlo. Por ejemplo, Yaya Efeoglu, si él fuera un hombre, comería de este Menemen, pero como no es un hombre, no le daremos que coma tierra en el desayuno. ¡Jedis, qué haces! ¡No te sientes! ¡La gente come ahí! Oye, tranquila. ¿Y por qué ella sí puede? Entiende que ella todavía es pequeña y tú ya eres un adulto. ¿Y eso qué? ¡Qué bien que no discrimines! ¿Ah? Llegó tu mamá. ¡Mamá! ¡Hermosa! Mamá, te extrañé. Perdóname, mi niña, perdón. Yo también te extrañé mucho. Yedis me dijo que fuiste ayer con mi papá. ¿Dónde está? ¿Él va a venir? Tu papá tuvo que trabajar, amor. Pero ustedes me iban a llevar a la escuela. Prometo que mañana te llevaremos. Sí, es que hoy me siento un poco enferma. ¿Es por eso que tienes los ojos rojos? Uh-huh. Estoy resfriada. Pero voy a estar bien. Tranquila. Entonces él va a venir esta noche. Melek, tengo una idea, ¿sabes? Mañana iremos los tres a la escuela, ¿cierto? Que te lleve tu papá y te quedas con él unos días. Así no preguntarás cuándo vendrá o cuándo lo vas a ver. ¿Qué tal? O sea que no estaremos otra vez juntos. O estoy contigo o con él. Pero yo los necesito a mi lado. A ver, a ver. Oye, princesa. Melek, princesa. Si tú me lo permites, ¿puedo hablar 5 minutos con tu mamá? Es que necesitamos tratar unos temas importantes sobre el trabajo. Bien. Ustedes hablen de trabajo y nosotras comemos Menemen. ¿Cómo estás, Anjar? Me lo imaginaba.
¿Cómo estar bien después de lo de anoche? Sanjar está vivo. Al menos por ahora. ¿Se encuentra ya? ¿Tú cómo estás? ¿Sabes cuántas veces he soñado este momento por 9 años? ¿Ah? ¿Sobre creer en ti? Era hermoso en el sueño. Pero en realidad es una pesadilla, Yeris. No se perdonará a sí mismo nunca. ¿Y tú ya lo perdonaste? No. No me es posible. Dicen que el amor todo lo perdona. ¿O será que engañaron a toda una generación? Yeris, no hay perdón. Aunque quisiera que Sanja recordara que tiene una hija y no se le ocurra cometer una estupidez, pero... ¡Shh! No lo permitiremos. ¿Está bien? Pensaremos en algo. No podré vivir si algo le pasara a Sanjar. He aprendido a vivir sin él, pero si algo le llegara a pasar, no lo soportaré. ¿Y cómo le explicaré a Melek lo que sucedió con su padre? Nare, no llores, no llores, por favor. Tranquilízate. Buscaré a Sanjar, ¿está bien? Y lo voy a proteger, lo prometo. Te prometo que lo voy a hacer. ¿Te parece? Trae los brazaletes. Ya tengo las fotografías de Jedi y Nare. Hassan, dime que ya lo atraparon. Sí, señor, lo atrapamos. Bien, llévenlo al molino, iré en la noche. Como usted diga. ¿Podemos apoyarlo en algo más, señor? ¿Qué hay de las salidas? Estamos vigilando cielo, mar y tierra, señor Sanjar. No puede irse de Mugla sin que nosotros lo sepamos. ¿Hoteles y albergues? También los vigilamos. Y distribuí su fotografía por todas partes, por lo que no podrá rentar ni comprar un lugar. Bien. ¿Y sobre el otro asunto? ¿Qué hay de mujer? Hoy no salió de la casa, señor. Bien. Confío en ti, Hassan. Demuéstrame lo que sabes hacer. Por supuesto que sí, señor Sanjar. No se preocupe. Mi amor. Vine para decir que no puedo olvidarte. Ah, pero sí olvidé traerte agua y también comida. Perdón, cariño. ¿Quieres probar? Solo que no es para ti, pero sí para mí. ¿Sabes? Pensé que tú eras para mí, pero no fue así, Akin. Por eso esto no es para ti. ¿Perdón? Thank you.
Pero te felicito. Gracias a ti somos infelices. Ya no lo seremos. Sí, te prometo que lo vamos a hacer. ¿Te sientes mejor? Sí, mejor. Mira, ya no estoy llorando. Bien. De hecho, hoy mi hermana tampoco estaba llorando. ¿Y? Lloró y no comió por días y de pronto se levanta a las 7 a preparar el desayuno con gran apetito. No es cierto, Chedis. No creerás que Muge aún protege a Kim, ¿verdad? A menos que... Existe una posibilidad. También lo pensé. Voy a hablar con ella hoy en la noche. Ahora voy a ver a Sanjar. Jedis. Ten, muchas gracias. No fue nada. Aquí tienes. Le pagué a Muge y recuperé su auto. No seas ridículo, Jedis. ¿Por qué? Muge no lo usa. Y tú eres la directora, ¿cierto? No puedes andar así, por favor, acepta. La compañía es quien debe darme un auto, no tú, Jedis. Pero sí es de la compañía. Porque Sanjar pagó la mitad de este auto. Tómalo, ¿sí? No puede ser. Muy bien, gracias, jefe. Es un placer. Sé que no es el momento, pero ¿me das el día libre mañana? Le prometí a Melek llevarla a la escuela. Oh, sí, por supuesto que sí. Pero lo voy a descontar de tus vacaciones.